¡Wow! Ya estamos de regreso, estrellas del Circo Tiani aquí. ¡Espectacular! Bienvenido, bravo, todos bravo. Enrique, gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz, feliz de poder traer buenas noticias para los televidentes. Wow. Me gusta, invitado también el mago Alicio. ¿Novedad? Cyberman. Alicio, yo me quedo Alicio. Otra de las novedades, ¿no? Claro, sabemos que este espectáculo de Tiani es muy interactivo, pero también es muy maleable, ¿no? Hay un acto nuevo que es esta chica que hace bicicleta acrobática, sí. Sheida. Wow. Prometo traerla al estudio. Por favor. Y también de Alemania. Alicio, de Alemania. Directamente de Alemania. Y Alicio que se unió esta semana al grupo de magos. Hay tres magos, está Marco Estrapazón, que sí. Ya lo conocimos en el estudio, sí. A Romano García, que el señor ya lo vio en el programa especial de K-Pop. Y ahora Alicio que se une al grupo, ¿no?, de magos. Qué wow, bien, qué pues bienvenidos. Y aparte con unas muy buenas promociones, sorpresas, ofertas, claro, de todo. De todo, por eso dijimos, vamos a presentar a Alicio, claro, en la televisión. Y vamos a hablar de que a partir de esta semana los niños entran gratis. ¡Eso! ¡Bravo los niños! Niños menores, bravo, de 12 años, acompañados de un adulto, con su boleto pago. Claro, ojo, claro. Las cortesías no ganan niño gratis. Claro, claro, claro. Tú como adulto llegas a la taquilla de Tiani, dices, somos dos adultos, somos tres adultos, y cada uno de estos adultos va a tener derecho a un boleto para niño. Menores de 12 años podrán entrar con esta cortesía gratuita cuando compras tu boleto, ¿no? Fantástico. Todas las funciones, todas las localidades, o sea, desde el palco VIP hasta la platea general, todas super ganan niño gratis, porque queremos que nadie se quede sin vernos. Por supuesto que, ¿verdad? Sí, y que empieza promo, y que corre ya. Y que conozcan a Alicio, por supuesto. Claro. Aparte, este fin de semana es un fin de semana muy largo. Sí. Hay puente y demás. Sí, ¿cómo sí, va sí a estar las funciones? Bueno, tenemos función especial, obviamente, el, claro, 18. El 18. Porque este puente de que, claro, vamos a festejar ahora la revolución. Qué bien. El 18 trabajaremos. Está abierta ya la función de las 4 de la tarde. Uh-huh. Estamos viendo la posibilidad de abrir una segunda función a las 8, pero el de las 4 está abierto. Descansaremos el martes 19. Uh-huh. Okay. Retomamos actividades el miércoles. ¡Qué maravilla! Ah. Y Sas, tenemos que ir otra vez al circo, compañero. Sí, definitivamente que es un gran espectáculo y sobre todo, pues obviamente, ahorita a ver las nuevas propuestas, ¿no? Porque sí, los que vimos desde el estreno del espectáculo, ahorita ya tienen nuevos números, sí, nuevos actos, y obviamente también vale la pena mucho verlos. Sí, ¿no viste a la chica de la bicicleta? Sheida se llama. No, Alicio tampoco. Alicio llegó. Obviamente, es el espectáculo, es el mismo, pero cada uno le imprime su personalidad. Su sello, ¿no? Padre, además, Alicio tiene formación en teatro musical, es actor, aquí los señores van a ser muy buenos amigos de Alicio. Sí, sabemos que sí. Sí, ¿verdad que sí? Qué bueno. Oye, Alicio, platícanos un poquito más de ti, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25. ¿25 años? Qué ahí joven. Ahí es donde nos sentimos así. ¡No! ¡No! ¡Nadie! 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 ¡No! ¡No, muchacho! ¡No! ¡Mírame! No, señor, yo voy a buscar el cuadro ese que envejece por él, ¿verdad? Porque ya. Seguro hay un cuadro, ¿sí?, ahí que... Sí, sí, sí. Tiene tenemos ya uno en el circo también. Muy en el fondo hay uno, ¿eh? Oye, fondo. Y que entonces van a estar todo diciembre, que es importante. Sí, mira, la idea es, primero de diciembre es nuestra fecha marcada como final de temporada. Oh. ¿Sí? O sea, originalmente el primero de diciembre. Ya. Y cada semana se van abriendo las ventas de los boletos. Claro. Ahora ya está abierta la próxima semana. Ojalá que sí, ojalá que vamos a poner un reto ahora para ellos. Va. Venga, un reto. Quiero pasar Navidad en Mérida. Ay, así que sí, yo también. Si la ciudad nos abraza, nos quedaremos. ¡Sí! 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 Ojalá que podamos ofrecer Navidad en el Navidad y Reyes. O sea, yo creo que sí, porque además tiene mucho. Tiene mucho talento. Hay mucho que dar todavía. Hay mucho que conocer. Hay mucho que dar y que conocer. Sí, sí. Como buenas funciones en vivo, todo es diferente, todo pasa algo. Y aparte, ahorita con nuevas personalidades, la verdad es que vale la pena ir. Nosotros ya fuimos, pero vamos a volver a repetir para conocer a Alicio, para conocer a la otra chica. Perfecto. Para verlos a todos los magos, vale muchísimo la pena. Es un gran elenco con muchísimo talento, en verdad. Y vean por ahí las redes sociales porque también suben muy linda información y de todo un poquito. Regalitos. Tres regalos. Bueno, ¿qué ¿cuántos les regalos?
Suelta. 5 pases dobles. Eso. Para hoy, jueves a las 8 de la noche. Me gusta. Solo me que gusta. Con la dinámica de que ahora no van a tener que venir a CIPSE para sus boletos. Ok. Yo me los voy a llevar al circo. Ok. Con su INE en la puerta directamente. Wow. Ustedes me van a mandar la lista de ganadores. Correcto. Y los vamos a entregar en la puerta del circo. ¡Wow! ¡Bravísimo! Y se pueden hacer la foto con usted. O sea, ya. Bueno, de paso. Va a haber claro. O sea, aprovechan todo este rollo, claro. Bueno, Alicia, que te esté en la puerta también ahí. Claro, Alicia. Estoy de acuerdo. Sí, también que esté. Oye, pues siempre es un gusto recibirles, Tiani, en su casa. Enrique lo sabes. Alicia, bienvenido. Muchas gracias. Pero sabemos seguido, ¿eh? Por favor. Por favor, bienvenido siempre. Y llamen a, marquen el WhatsApp, negrito. 9991-2202-22, por favor, mensajito. Y ahí, con mucho gusto, pues. Ahí está apareciendo. Lista en el circo y le retiramos hoy, en la para parte. Hoy. Hoy a las 8 de la noche. Así es. Perfectísimo. Gracias, muchachones, por acompañarnos. Un gusto. Bravísimo. Circo Tiani, aquí, en Alégrate. Vámonos, circo. Nos vamos un corte y regresamos. Seguimos en Alégrate. ¡Aplausos, please, don't go!